Hola, buen día, buen compañeros. Día. ¿Cómo andas? Te extrañamos acá en los el piso. Los abandoné. Sí, los abandoné hoy en el comienzo, pero por una buena causa, porque como bien decías vos, Victoria, nos vinimos hasta el Montevideo Shopping porque se está desarrollando la edición número 37 de la campaña del abrigo, organizada por Montevideo Shopping y Manos del Uruguay y con el apoyo, como siempre, de la tele. Y nos recibió muy amorosamente Carolina de León, la gerenta de marketing de Montevideo Shopping, para contarnos de qué se trata esta campaña del abrigo, que seguramente en sus casas ya las conocen todos. Hola, Caro, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos ustedes y a todos en piso. Es un placer tenerlos otro año más ininterrumpidas, 37 ediciones ininterrumpidas de la campaña del abrigo. Bueno, veíamos hoy, más temprano que estábamos charlando, que cuando se inauguró el shopping, el mismo año comenzó la campaña del abrigo. Exacto. Estas cosas, sostenerlas en el tiempo es como el desafío más grande y contamos con la alegría de haber tenido muy buenos socios que nos han apoyado, acompañado y sobre todo a la gente que año a año se organiza y sabe que en mayo llega la campaña del abrigo para colaborar con esas instituciones que esperan estas donaciones, pero a su vez sumar cada vez más y otras que de repente, dada la situación actual, necesitan hoy más que nunca de nuestra colaboración. Contémosle a la gente un poquito, por si hay alguien que no sabe, ¿en qué consiste la campaña del abrigo? Bueno, nosotros tenemos un contenedor que está ubicado en el estacionamiento del segundo nivel del shopping, donde las personas pueden traer donaciones. Nosotros las clasificamos siempre desinfectando con amonio cuaternario, las clasificamos en ropa de hombre, de mujer, de niños, calzado y ropa blanca. Estas donaciones se separan, se clasifican, se dividen y son entregadas a distintos centros, como ser el Pereira Rosell. Tenemos a UPAPREM para todo lo que son prendas chiquititas de niños, tenemos las voluntarias del Pereira que reciben el resto de las donaciones que, direccionadas a lo que son niños y sus familias, Piñeiro del Campo, tenemos el Centro Morel para todo lo que es alimentos no perecederos. Y bueno, y año a año sumamos, por ejemplo, Niños con Alas, que veníamos trabajando en otras líneas desde muchísimos años atrás y de repente hoy necesitan también este tipo de colaboraciones. Bien. Y una parte muy linda que tiene, además de las donaciones de ropa y de la gente, es que trabajan con tejedoras a quien Manos del Uruguay le dona la lana y ellas tejen justamente para los bebés más chiquitos o para personas mayores, tejen ropa de abrigo. Exacto, es una campaña que involucra desde el día uno a que cada uno colabore con lo mejor que pueda, con lo que tenga, y tejedoras vienen, retiran lana que Manos entrega desde el inicio de la campaña, se llevan, tejen esas prendas y las traen. Así que eso también es una convocatoria, más allá de que este año también la campaña, si han tenido posibilidades de verla, invita a donar aquellas prendas que tienen un valor sentimental pero que están guardaditas. Entonces es el ejercicio de desprendernos y entender que es el momento de darle más vidas a nuestra ropa, de darle una oportunidad, de que empiece una nueva historia con alguien que lo necesita, sobre todo en este contexto. Totalmente, lo charlábamos hoy, la cantidad de historias, que la ropa siga contando historias y la cantidad de historias que deben haber en estos 37 años de esta campaña. ¿Cómo puede acercarse la gente que tenga ropa y que quiera donar? Bueno, estamos en el horario que en estos momentos tiene el shopping, que es de 12 a 20, todos los días, o sea, de lunes a domingo. Tenemos personal que va a estar recibiendo, tenemos una pequeña atención para quienes llegan, algo dulce para agradecer. Y bueno, comenzamos ahí a hacer el proceso de clasificación. Bien. Este año sí es particular porque además hay protocolos que cumplir, que la gente venga tranquila, que se cumplen con todos los protocolos de seguridad. Como siempre, desde el día uno no hemos bajado lo que son los niveles de protección y los protocolos se siguen aplicando de la misma manera. Así que bueno, nosotros podemos decirles que con toda tranquilidad los procesos se están cumpliendo y que en la campaña mantenemos e intensificamos aquellos que requieran, como es el manejo de todas estas donaciones. Todos los años tienen un objetivo de cantidad de donaciones. Este año, ¿qué objetivos se pusieron? Bueno, para que tengan una idea, en promedio recibimos 16 toneladas de donaciones. Hay años que, según las circunstancias, hemos llegado a 18. Nosotros, el objetivo que siempre nos trazamos es que la gente sepa que es una campaña que tiene continuidad, que lo que dona va a llegar a las instituciones que año a año esperan estas donaciones y aquellas que se están sumando. Entonces el objetivo es que cada uno, desde lo que puede, desde lo que tenga,
pueda hacer el ejercicio de mirar en su casa qué prendas, qué abrigo es el que no está usando, o prendas de cama, mucha sábana, toalla, todo lo que tenga sirve para otro y nosotros lo estamos esperando para poder entregarlo a quien más lo necesita. Capaz que es bueno traerlo ya acondicionado para facilitarle, porque hoy hablábamos también que la tarea más difícil justamente es clasificar toda esa ropa que llega a los lugares ya clasificada. Sí, por supuesto. Ese es el proceso, como todas las iniciativas que muchas veces se dan, que son siempre colaborativas, saben que el proceso de selección, el proceso de acondicionar las prendas y las donaciones para que lleguen de una forma digna, que quien las reciba entienda y reciba ese cariño con el que uno entrega, es fundamental, es el desafío más grande que tenemos y que hasta ahora siempre hemos cumplido. Y además yo veía, hay un amor de parte de, obviamente, de la gente que viene a donar, pero de las tejedoras, con el detalle y el amor que hacen esa ropita para los bebés prematuros, es maravilloso. Es genial. Acá existe un involucramiento desde el primer día, existen tejedoras que las conocemos, que nos conocen, existen familias que traen a sus chicos. Nosotros tenemos un programa de afinidad sin costo para niños de 3 a 11 años que reciben tazos por traer prendas y donar, para que esos tazos son como un sistema de premiación por las buenas acciones. Tratamos de que la experiencia llegue a todos. Así que tenemos a las personas más grandes que tienen tiempo de tejer o que entienden que saben y pueden hacerlo también en ese proceso, y bueno, eso es una invitación familiar, a toda la familia a colaborar con el que más lo necesita y a darle más vidas a esa ropa. ¿Cómo pueden hacer las tejedoras o tejedores también para poder registrarse y participar de la campaña? Bueno, por supuesto que se acercan aquí, nosotros hacemos un listado con su documento de identidad, se dejan los datos para retirar esa lana y se establece un plazo donde entienden que pueden, les da el tiempo de traer esos productos ya confeccionados. Y bueno, y la buena voluntad es lo que prima, así que con lo que cada uno pueda, acá estamos para recibirlos. Caro, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para traer nuestras donaciones? 31 de mayo. Perfecto. 31 de mayo. Así que ya sabemos, hasta el 31 de mayo en el estacionamiento del Montevideo Shopping se está desarrollando entonces la campaña del abrigo en el año número 37, que es increíble, así que felicitaciones por el esfuerzo y bueno, ojalá siga muchísimos años más, que también depende de nosotros, ¿no? Exacto, felicitaciones a quienes hacen esto posible, que es la gente que acompaña. Muchísimas gracias. Saludos. Compañeros, me voy con ustedes ahora en un ratito. Estamos esperando el abrigo porque hay un montón de gente que cuando vienen los fríos lo necesita, así que si se pueden arrimar con su ropa para que sus ropas sigan contando historias, estaría buenísimo. Yo en un ratito me voy para ahí. Impecable. Dale, te esperamos, muchas gracias. Y felicitaciones, claro, realmente por esta iniciativa. Desde que se fundó Montevideo Shopping y comenzaron con esta campaña del abrigo ininterrumpido, 37 años, qué bárbaro, qué maravilla. 37 años. Qué brutal. Bueno, en el